La educación privada siempre va corriendo por delante, intentando ofrecer una excelencia mayor de la excelencia que proporciona la educación básica pública, que cada vez también es mayor por el esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno, pues realmente el esfuerzo debe ser muy importante en ese sentido. Y bueno, pues la asociación seguramente es garante de que las escuelas privadas sigan importando el conocimiento real que existe por la humanidad. Y no ocurra como a lo mejor en otros países, que hay escuelas que les enseñan a los niños que la Tierra es plana o que se creó hace 4.000 años, o otras escuelas que les enseñan, pues yo qué sé, otras que las pirámides las hicieron unos marcianos azules o algo por el estilo. Entonces, bueno, se necesita, dentro de la libertad, siempre se necesita algún tipo de control sobre el exceso, digamos, que pudiera hacerse de la libertad. Y creo que en España funciona perfectamente este sistema. Así que bueno, enhorabuena a la asociación por los 40 años de buena labor y bueno, pues tenéis que seguir corriendo delante de la escuela pública. De momento pues tenéis esas dos o tres líneas, me imagino, de mayor centrado en los idiomas, que es por lo que yo tuve que llevar a mis hijos también a un colegio privado para que pudieran cambiar de país sin notarlo mucho.